Acudir a este llamado, vamos a iniciar por presentar hoy a quien ha traído el día de ayer, es el nuevo director de Seguridad Pública del municipio. Para eso va a ceder la palabra al señor presidente del municipio. Buen día a ustedes, la verdad, muy contento por poder recibir el día de hoy al comandante quien será cargo de representarnos en torno al tema de seguridad pública. El pasado sábado tuvimos el primer acercamiento con el comandante regional y con algunas otras personalidades de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, y se me notificó de que efectivamente llegaba el comandante a tomar las riendas de lo que es la seguridad pública en el municipio. A raíz de que firmamos el convenio de mando unificado, entendemos que la directriz de seguridad pública queda a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, y es por eso que me da mucho gusto poder presentarlo ante todos ustedes para que se vayan familiarizando principalmente. Tenemos indicaciones, así se me hizo saber también de parte del subsecretario de Seguridad Pública, el comandante Loy, en donde se tiene la oportunidad de poder tener la cercanía con la gente, y es por eso que hoy por hoy tenemos la oportunidad de presentárselos. El comandante se me ha dicho que tiene la experiencia para que tome la rienda de seguridad pública. Se terminó una etapa con el comandante Eloy Escalona, y hoy presento con mucho gusto a quien nos sucederá y poder contar con él para lo que la ciudadanía lo requiera, principalmente en el tema tan aludido como es la seguridad en el municipio, pero también desempeñará las veces de director de tránsito municipal, y en su momento daremos a conocer el equipo con el que él contará para llevar a cabo esta tarea. Comandante. Buenos días. Pues únicamente ponerme sus órdenes, estoy a su disposición. Venimos aquí a continuar el trabajo que dejó el comandante saliente y a poner las órdenes de toda la comunidad. En toda amplitud van a estar las puertas abiertas de mi oficina para cualquier situación. Y pues aquí estoy para echarle ganas, atender los llamados de la comunidad, darle seguridad al municipio y ponerme sus órdenes. Y, comandante, su nombre, disculpe. Marco Antonio Gaitán Pérez, servidor. Bien, su experiencia. Tengo 20 años laborando en instituciones de seguridad pública, venimos de la Federación y venimos a hacer el mejor trabajo posible para realizar aquí en el municipio de Jiquilpan. Tenemos instrucciones ahí precisas de nuestro mando de darle prioridad ahí a los llamados de auxilio de la población, de la comunidad, atenderlos y ponerme a la orden de toda la comunidad en general. ¿Trae usted un equipo especial? Claro que sí, yo creo que en días, un poco ya va a llegar mi equipo de trabajo para poder realizar el trabajo satisfactoriamente y darle cumplimiento a las instrucciones de la superioridad. Bien, ¿algún proyecto o ya tiene usted conocimiento aquí de la municipio de Jiquilpan? Mire, ya conocemos un poquito aquí la zona, hemos estado trabajando continuamente en todo este corredor y bueno, pues vamos a darle la prioridad y el enfoque que tenemos que darle para darle seguridad a toda la comunidad. Bien, por mi parte ya nomás una última pregunta. Sí. Consideramos que la seguridad en Jiquilpan de unos meses para acá fue buena, y tenemos la confianza y la esperanza también de que se siga esta línea de seguridad para nuestra gente, para nuestro pueblo, y que si es posible se mejore todavía aún más. Va a continuar, va a seguir, vamos a implementar operativos en beneficio a la comunidad, a la sociedad, y los vamos a mejorar. Los vamos a mejorar para que sea un Michoacán más seguro. Aquí tomo, si me permite, doctor, sí, realmente las indicaciones también que ha dado servidor como en su momento con el comandante Loy, ha sido de que tengamos cero tolerancia en algunos aspectos, ¿no? Y digo en algunos aspectos porque se han tocado fibras sensibles en cuanto a la seguridad de la ciudadanía, principalmente en el caso del uso del casco, del uso del cinturón, del que se pueda aportar con la
licencia de conducir, de que tengan actualizadas sus placas. Esa es una instrucción que no va a cambiar. En un segundo término, usted escuchó en alguna ocasión las demandas de los locatarios del mercado, de algunos otros comerciantes, y nosotros estamos pidiéndole al nuevo director de Seguridad Pública que de igual manera le demos continuidad a ese tipo de aspectos, que no permitamos que lo que ya se avanzó se tenga un retroceso. Por el contrario, que de lo que se le acaba de entregar hace unas horas en adelante podamos contar con la experiencia de él, con lo mejor, la mejor capacidad que tenga él para poder acercarnos a la ciudadanía y poder seguir con los trabajos que llevábamos. De antemano tengo la conciencia de que así va a ser, tengo presente de que así va a ser, puesto que el comandante, aparte de ser integrante de lo que es la Policía Federal, tiene una licenciatura en Derecho, entonces es profesionista y yo entiendo que podrá tener también la sensibilidad de poder atender a la ciudadanía. Bien, presidente, en este punto, pues hemos sabido siempre que en Jiquilpan todos somos influyentes y pues es una agresión constante ante las autoridades establecidas por grupos de ciudadanos que se creen intocables. Definitivamente no hay influyentismo en Jiquilpan, no va a haber. Yo le permitiría que lo contestara, porque la instrucción desde el día de ayer fue que nos trataran a todos por igual y que si cometemos alguna falta pudiera ser sancionada también. Adelante. Va a ser imparcial todo aquí, cero tolerancia. Vamos a hacer que respeten el reglamento. No va a haber tolerancia, no va a haber influyentismo. Aquí va a ser imparcial. Va a ser todo imparcial. Ya se va a tajantemente a actuar conforme a derecho, conforme a las normas y los reglamentos que rige el municipio y imparcialmente. Aparte, doctor, desde el primer momento en que tuvimos contacto con sus superiores y con el mismo director, pedimos eso que se mencionaba en alguna columna de usted ayer, que el bosque, así como nos costó trabajo, recuperar esa parte que le pertenece a la sociedad, no únicamente de Jiquilpan, sino de la región, que le pudiéramos dar un seguimiento especial, que pudiéramos continuar ofreciéndolo primero a las familias y en un segundo espacio a quien venga a disfrutar de él en cuanto a medidas sanas, el que sigamos pidiendo un conductor designado, el que se permita únicamente hasta las 10 de la noche, el que podamos estar tranquilos en que no va a suceder algo diferente en esta área de esparcimiento. Entonces, tiene indicaciones, porque delante de mí se las dieron, de que le demos continuidad a ese tipo de trabajo y que el acercamiento principalmente también con los medios de comunicación no se pierda, para que los logros o los escalabros que podamos tener también sean dados a conocer. Invito también a la ciudadanía jiquilpense para que en esta nueva etapa de seguridad se sigan acercando tanto a los medios de comunicación para dar a conocer sus quejas, pero principalmente no al cuerpo de seguridad pública, que encabezado hoy por el comandante, podamos hacer llegar a su equipo y podamos retomar esa parte donde, si en verdad amerita que se tome en cuenta alguna queja, lo veamos, pero principalmente no solapar algunas situaciones en las cuales podamos nosotros actuar de manera inmediata. Pues, presidente, director, no me queda más que decirle que en manos de usted está la seguridad de Jiquilpan y que en Dios confiamos que hagan su trabajo efectivo. Gracias. Sí. Adelante. Se manejen así, también lo escuché, ni siquiera a mí se me va a notificar, y es muy bueno, porque hay que darle certeza a la población que si se tiene algún análisis de alguna zona donde se corra mucho riesgo, bueno, pues ahí entrará la experiencia de cada uno. Bien, sumando esta pregunta, sí, y concretamente y directamente, ¿existe temor ante la presencia de la fuerza rural y de las autodefensas?
creo que había un clamor general de mala experiencia con estos grupos y van a intervenir en Jiquilpan. Mire, ahorita la instrucción que tengo, la superioridad, yo creo que todo continúa como hasta el momento ahorita, ¿verdad? Como hasta el momento creo que no han existido aquí en la localidad, no han pedido intervención, y en su momento, digo, ya yo pediré instrucciones a la superioridad y en su momento se nos haré saber. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Adelante.